Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en este caso de noticias, rumores y cuestiones del mundo de la NBA que comencemos sin más dilación, no sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita ayuda de verdad un montonazo y vamos a empezar hablando de un equipo de Los Ángeles Lakers que volvió a perder con Phoenix, la verdad es que era una derrota muy predecible en Lakers, faltaban un montón de jugadores, pero en este duelo entre Lakers y Phoenix da la curiosidad que desde esa foto ustedes recuerden... Playoff 2021, ni más ni menos. La verdad es que Lakers no le volvió a ganar a Phoenix después de eso. Es muy curioso realmente. Muy curioso a decir verdad. Desde aquel momento estas fueron todas las veces que se enfrentaron. Y en todas perdieron. En todas perdieron. Estas veces de aquí, estas primeras fueron los partidos justamente. De, de playoffs de aquel año 2021. Porque Lakers estaba arriba en el marcador. Y después eh, Phoenix termina ganando todo el resto de partidos. Y pasando al frente. Y clasificando. Y después llegando a las finales. Etcétera, etcétera. Después, bueno, perdieron en, en pretemporada un par de veces también. Y todo el resto de partidos. Estamos hablando de temporada regular. Siguen sin poderle ganar. Son ya eh, como 13 partidos. Creo que si mal no recuerdo. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 partidos. Consecutivamente, los que Phoenix le gana a Lakers y es muy curioso. Y más curioso todavía es esto que sucedió en el día de ayer. Sucedía esta jugada, fíjense ustedes. Patrick Beverly, allí con la pelota en sus manos, con Chris Paul al lado. Obviamente sabemos que hay una pica, ¿no? Entre ellos dos. No se llevan muy bien. Hay algún enfrentamiento por allí. Eso es lo que pasaba por allí. Beverly metía los puntos y le hacía este gesto. Le hacía este gesto a, a, a Chris Paul, justamente. Como decirle muy chico, muy pequeño. Es un gesto que se hace en la NBA muy habitualmente. Es como una especie de. de no sé cómo decirlo, pero de sobrada al rival, de, 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 de menosprecio al rival. Ese es el típico, digamos, trash talk que se hace. Bueno, eso es una de las cosas que se hace. Decirle al rival que es muy pequeño. Lo curioso de todo esto no es la situación, porque en condiciones normales ese gesto hubiera tenido capaz que algo de sentido o algo de gracia. Pero la cuestión es que le estaba haciendo este gesto. A Chris Paul de que era muy pequeño, y miren ustedes cómo iba el partido: o sea, iba, iba ganando Phoenix por 24 puntos. O sea, era una paliza total, era una paliza arrolladora de Phoenix el día de ayer. Reitero: normal, normal con la situación de Lakers, sin LeBron, sin Davis, sin Westbrook. Normal que gane Phoenix, pero no sé si daba para hacer ese gesto realmente de parte de Patrick Beverly. Que quedó para el meme, realmente quedó para el meme total y absolutamente, porque todo el mundo se ha rido de esta situación, todo el mundo dice que, bueno, Beverly... Igual no hizo ese gesto en el mejor de los momentos. Preferiría, capaz, que no hubiera hecho nada. Incluso de parte de fanáticos de Lakers, que bueno, les di un poquito de vergüenza ajena en este aspecto. Una de las curiosidades del día de ayer. Por otro lado, otra de las curiosidades realmente, ya que estamos hablando de Lakers, es que Sport Illustrated, a partir de Howard Beck, un periodista realmente muy importante dentro de lo que es el mundo deportivo estadounidense, sacó un durísimo informe. Respecto a cómo la inoperancia de la gerencia de Lakers está desperdiciando los últimos gloriosos años de LeBron James. Y fue a través, reitero, de Sport Illustrated, es esta la nota, y es esta la tapa, esta foto que ustedes están viendo por allí, es la tapa, Waste Management, es decir, eh, management es como, como la parte gerencial, digamos, y waste es como gastar, como desperdicio, o algo por el estilo. Realmente, muy duro. Muy duro lo de esta revista. Y Sport Illustrated es de, lo, es de las revistas más importantes. Eh, si no la más importante probablemente. En materia de deporte. Es muy fuerte esto. Es muy fuerte esto. Habrá que ver si eventualmente Lakers a partir de esto toma otra postura. Cambia la ecuación un poco. Cambia las decisiones. Pero la verdad que... Muy fuerte, críticas muy duras a la gerencia de Lakers y lo que han hecho en este último par de temporadas. La verdad es que durísimo, Howard Beck durísimo con toda la situación. Por otro lado, otra de las cuestiones que sucedieron el día de ayer que fueron históricas realmente es que Dame Lillard se convirtió en el máximo anotador de la historia de Portland Trailblazer, ni más ni menos. Lamentablemente fue una derrota para, para Portland, nada contra Oklahoma City, por supuesto que ganó muy bien, pero bueno, un jugador tan importante a lo la largo de la historia de la NBA como es Lillard aún le gustaría que hubiera sido una victoria, ¿no? Que, que hubiera roto ese récord. Pero no, lamentablemente, bueno, fue en una derrota para ellos. Igualmente histórico, por supuesto, lo de Lillard pasando, ni más ni menos, reitero, a Clyde Drexler, que se dice pronto, pero es un hito realmente excepcional dentro de la carrera de Lillard y la historia de los Blazers en general. Y ya que estamos hablando un poquito de esto, muy curiosa la situación de Oklahoma City en el día de ayer. En el día de ayer, al mediodía, J.G. Alexander aparece como fuera, estaba listado que no iba a jugar. Se suponía que no jugaba Jay. A las 15 horas, Gilius Alexander figuraba ya como cuestionable. Existía la posibilidad, no muy alta, pero existía la posibilidad de que Jay jugara. Finalmente jugó. A las 8.30 pm, horario de Oklahoma, Jay estaba teniendo la, el, la peor mitad de tiro de la temporada. Llegó a estar tirando, si mal no recuerdo, 2 de 12 o una cosa así. Estaba horrible, realmente. Y un ratito después termina metiendo el tiro ganador. La verdad es que, ¿cómo se dan este tipo de cosas en la NBA? Qué curioso, realmente, a decir verdad, cómo se desenvuelve todo. Otro equipo que realmente en el día de ayer jugó muy bien fue el equipo de Minnesota Timberwolves. Ayer lo pasó para arriba a Dallas Mavericks, fue arrollador Minnesota. Ganó de punta a punta el partido. Y dice Anthony Edwards: Estoy teniendo la mayor cantidad de alegría desde que he jugado al básquetbol. Que la está pasando muy bien y se nota. Se nota, lleva varias victorias consecutivas este equipo de Minnesota, se nota que cuando Anthony Edwards está feliz, está contento, encuentra su juego, encuentra su ritmo, claramente el equipo de Minnesota es otro, totalmente otro. A decir verdad, es un equipo totalmente diferente. Y se nota, realmente lleva varias victorias, reitero, consecutivas. Están sin Gobert, que esto pareciera que a, que a Anthony Edwards le viene medio bien. Porque las penetraciones serían mucho más fácil. Se encuentra mucho mejor con Nasrid de lo que lo hace con Gobert a priori. Realmente todo eso suma también. Minnesota está jugando muy bien, reitero. Anthony Edwards está contento. Y no es una coincidencia que las victorias sigan adelante. Por primera vez los Timberwolves son incluso divertidos de ver como equipo también. Una de las noticias también del día de hoy. Sin duda alguna, fue el hecho de que se consumó la venta del equipo de Phoenix Suns. Ustedes recuerden, hace tiempo que no había nada de esto. Estaba todo muy eh, tranquilo respecto a esa situación. Se sabía que Phoenix iba a vender el equipo al fin y al cabo. Se sabía que, que Robert Sarver había puesto el equipo en venta y todo. Y estaba al caer. Bueno, en el día de hoy parece que ya está todo hecho. Y el que eh, se termina, digamos. digamos Quedando con el equipo es Matt Ishbia, que es uno de los, una de las personas más ricas del mundo, obviamente. Una de las fortunas más grandes también de Estados Unidos en los últimos dos años, de los que más ha ganado dinero. Está súper, súper top. Parece que está muy bien en ese aspecto. Y bueno, la compra sería por alrededor de 4, eh, 4 mil millones de dólares aproximadamente. Estaría evaluado eh, el equipo de Phoenix Suns y también cuenta con el equipo femenino, obviamente de la WNBA, eh, que son las, las Mercury. Así que bueno, una compra realmente enorme la que hace este señor, que se va a quedar finalmente con este equipo de fines, cosa que viene muy bien. Le viene muy bien a fines que, que sea ya esta cuestión. Sobre todo teniendo en cuenta que se viene por delante ahora la fecha límite de traspasos. Y claro, es difícil para un equipo hacer traspasos o hacer alguna cosa cuando vos sabés que el dueño va a ser otro, que, que vas a cambiar de dueño. Pero ahora, sabiendo que está todo arreglado y que es cuestión seguramente de días, semanas, es una compra muy grande. Estamos hablando de una franquicia valuada en 4 mil millones. O sea, es una barbaridad lo que estamos hablando. Obviamente no se hace de la noche a la mañana. No es como comprar, qué sé yo, un paquete de galletas. No. Pero sí que es cierto que ya con la perspectiva de que este señor va a ser el dueño, salvo algo muy raro que pase, va a ser el dueño, ya se puede tomar las cosas de otra manera. Ya él mismo puede hablar un poquito con General Manager para ver cuáles son los planes, para ver cuál es la situación del equipo y tomar decisiones al respecto. Es una muy buena noticia que caiga ahora mismo con un equipo de Phoenix que está en un momento interesante de la temporada a decir verdad. Por otro lado, hablando justamente de este señor, pero yéndonos un poquito más a lo que es su pasado. Eh, el flamante dueño de los Phoenix Suns fue campeón nacional jugando para Michigan en 2001. Curioso realmente, fue se nota que esto esto es algo muy bueno además, es algo muy positivo. Se gusta que se nota que le gusta el básquetbol y tener un dueño al que le gusta el deporte, que no lo hace solo por negocio, sino también hay un poquito de amor. Obviamente, la, lo principal para cualquier absolutamente cualquier dueño es ganar dinero, para absolutamente cualquiera, menos capaz que para Balmar porque tiene tanto que, que le importa, pero el, para el resto en general es ganar dinero. El hecho de que este de acá este señor le guste mucho el básquetbol es una muy buena noticia. Claramente es una muy buena noticia. Para, para el equipo de Phoenix Suns, por supuesto. Luego en 2021, además, donó a su antigua universidad 32 millones de dólares. Siendo la donación única personal más grande de la historia. También importante esta cuestión, ¿no? Obviamente se nota que le gusta. Y eso es muy positivo. Brilla, brilla el sol allí en Phoenix. Con su nuevo dueño. Veremos después qué tal le va. Porque obviamente cualquier cosa puede pasar. Pero es una buena noticia para este equipo de Phoenix. ¿eh? Muy buena noticia realmente. Por otra parte un equipo, bueno, el equipo más en racha, iba a decir uno de los equipos más en racha, no, uno de los equipos no, el equipo más en racha de la NBA a día de hoy más en forma de los 30 equipos es el equipo sin duda alguna de New York Knicks han discutido, han discutido algunos traspasos con Derrick Rose. Pero esto parece que no está sacando de ritmo ni de concentración a Derrick Rose justamente dice, dice Derrick Rose, dice no estoy tratando de, de cambiar la vibra en el, en el vestuario ni nada por el estilo quiero seguir apoyando y ayudando de la manera que pueda, quiero seguir teniendo la mejor actitud, el equipo mantiene abierto las comunicaciones conmigo cosa que me parece muy bien, la verdad es de aplaudir y es de reconocer al equipo de Knicks, me parece muy bien que si lo van a traspasar a Derrick Rose que le comuniquen la situación, que le comuniquen cómo está la cosa, que le comuniquen que lo van a traspasar, que están teniendo conversaciones, lo que sea, que se lo hagan saber, que lo hagan ser parte. Esto no implica que no esté decepcionado, defraudado, lo que sea, de Rose, igualmente, porque estoy seguro que a él lo que le gustaría es jugar, pero ese nivel, digamos, de confianza y también de estar abierto a este tipo de diálogo hace que Ross, bueno se pueda mostrar de otra manera. Trate de apoyar desde otro lugar también. Me parece muy correcto. Esa sinceridad realmente me parece muy bien. Y me parece lo mejor a la hora de tener eh, un equipo lo más unido posible. Me parece muy bien que el jugador se entere que lo están cambiando o, que, o queriendo cambiar de boca de la gerencia de su franquicia y no de los periodistas. Que obviamente eso sí que puede ser mucho más grave. Por otra parte, uno de los jugadores que el equipo justamente de los Knicks están abiertos a ir a buscar es Anunobi. Parece que ya han discutido un poquito a lo largo de, de la temporada, a principios de la misma, se acercaron a los Raptors para hablar de la situación y querrían hacerlo de nuevo. Eventualmente más llegado a la fecha límite dependiendo de qué pase con el equipo de Toronto. En el día de ayer justo volvía a un y jugó muy muy bien, la verdad que jugó bastante bien a un eh, no fue espectacular, pero jugó bastante bien. Es muy importante novi para este equipo de Toronto. Es un jugador además que es muy pretendido. Y reitero, Knicks es uno de los equipos. Pero dice Zaglow, que para mi gusto Zaglow es uno de los periodistas más importantes de la NBA. Habla poco, no tira cualquier cosa por tirar. Pero cuando habla es porque realmente tiene información de primera mano. Hace un programa en ESPN con Woznarowski en el que hablan un poquito de toda esta situación. Dice, toda la liga quiere a novi Toda la liga, todo el mundo quiere a novi Si alguna vez lo intercambian, dice Zaglow. El precio... Y las elecciones sorprenderán a la gente porque podrían estar casi a la par con lo que los Caps dieron por Donovan Mitchell. Recuerden ustedes, recuerden ustedes que en su momento Portland se acercó a Toronto a querer llevarse a Ojei Nunobi Y Toronto le pidió al equipo de Portland el pick número 7, que terminó siendo ya Edon Sharp, pick futuros y algunos jugadores. O sea, le pidió abundantes cosas abundantes cosas, tiene pinta de que esta vez si alguien va por un hobby, va a seguir siendo así, porque lo aprecian mucho en Toronto realmente lo quieren a un y lo ven como un jugador importantísimo para el futuro de la franquicia, veremos si alguien se anima pero claramente, claramente es un jugador muy deseado. Dice toda la liga, todo el mundo quiere a, a Nunobi y ha recibido muchas llamadas el equipo de Toronto. Hemos sabido esto de los Knicks recientemente, pero ha recibido muchas llamadas más allá de lo de Portland y el equipo neoyorquino. Así que veremos en qué termina toda esta cuestión. Por otro lado, múltiples. Eh... Fuentes cercanas a la organización del equipo de Chicago Bulls dice que Saclavín y Chicago no estarían muy de acuerdo en lo que respecta al futuro de la franquicia. Estuvo hablando en el día de hoy respecto a la situación y evaluando posibles traspasos por Saclavín. Les voy a dejar el video por allí arriba, si sí, me acuerdo. Si no, vayan a buscarlo igualmente. Ponen ahí en mi fotito ahí abajo y le dan clic y ahí ven los, los últimos videos. Seguro van a toparse con este. Y a partir de esto. Pareciera que, bueno, van por caminos separados. También comentan que Zach Lavine se reunió en solitario con The Rosen a charlar un poco sobre el futuro. Que ya han tenido varias conversaciones, ellos en particular, el, con el equipo en grupo total. O sea, es difícil la situación. Ya no saben qué más hacer. O sea, se han reunido ellos, se ha reunido el equipo completo, se han reunido con el entrenador, sin el entrenador. O sea, el entrenador además tiene contrato por un montón de años todavía. Es muy extraña la situación de Chicago. Es muy, muy, muy mala, la verdad. Siendo honestos, la situación en Chicago es muy mala. Veremos qué resuelven al fin y al cabo. Si terminan rompiendo todo, si terminan eh, dando vuelta a la situación. Chicago tiene más o menos un mes como para dar vuelta a la situación. Si de aquí al 15 de enero, que es el día que saca ya puede ser traspasado, de ahí al 9 de febrero, bueno, hay momento como para. como para romper todo y empezar a tanquear, o como para buscar alternativas. Pero la verdad es que Chicago podría estar muy lejos de absolutamente todo en muy poco tiempo. Es real, o sea, vienen perdiendo la gran mayoría de sus partidos Y están en el peor momento de su temporada Sin ningún lugar a dudas Por otra parte, ya que estamos hablando de Chicago Y ligamos un poco una cosa con la otra La Barbo comenta, padre de Lonzo y padre de la Mero Ball Dice eh, respecto a los Lakers ¿Vieron lo que hicieron con mi chico Alonso? Dice, ¿cree que voy a volver con alguno de sus hermanos? Dice que la Melo Ball nunca va a jugar para Los Angeles Lakers. Eso no va a suceder, no hay absolutamente ninguna chance. La Barbol quedó súper rencorosa con el equipo angelino y no quiere saber de nada, de absolutamente nada. Veremos qué sucede al fin y al cabo con la Melo Ball. Falta mucho igualmente para para siquiera ponerse a pensar en todo eso, ¿no? Eh, tiene todavía un montón de años por delante de contrato la Melo Ball, así que recién dentro de 3, 4 años podemos empezar a hablar de que la Melo quizás pueda llegar a salir del equipo de Hornets, pero por ahora parece que no quiere saber de nada la Barbol en este caso con que su hijo la Melo o alguno de sus otros hijos vuelva a jugar para el equipo angelino, no... Eh, olvidar que obviamente tiene una, una incidencia muy clave, muy clave el padre en la vida de sus hijos. Por otro lado, Dylan Brooks, que está haciendo una muy buena temporada, la verdad, cree que debería estar en la conversación para ser el jugador defensivo del año. Según él, tiene que estar por allí, se lo merece, está haciendo una gran temporada y creo que tiene razón. Yo a día de hoy no sé si sería mi principal candidato, pero igual creo que top 5 sí que podría andar. ¿eh? Sí que podría andar. El tema para Dylan Brooks, principalmente, es que tiene a otro monstruo defensivo en el equipo, como es Janet Jackson Jr. Entonces, claro, si uno busca el defensivo de Memphis, el primero que se le ocurre es Janet Jackson, justamente. Por ahí Dylan Brooks viene en segundo lugar. Eso obviamente repercute mucho. Pero bueno, que merece estar en la conversación, yo creo que merece estar por allí. Porque la está rompiendo absolutamente toda este chico. Por otra parte, Devin, bueno, chico no tanto, tiene como 27 años, creo 28. No es tan chico al fin y al cabo. Pero otra parte, Devin Booker no va a jugar en la noche de hoy. El equipo de Phoenix juega contra ni más ni menos que los Washington Wizards. Y se pierde el partido Devin Booker. Veremos qué sucede con el equipo de Phoenix con una ausencia tan marcada. Ayer igualmente contra unos Lakers tan marmados. Obviamente es otra cosa. Pero hoy contra los Wizards. Están completos. Veremos qué pasa. Otro que en este caso va a jugar es Clay Thompson. Clay Thompson estaba en duda, tiene problemas en la rodilla, obviamente, y toda esta cuestión de, de mantenerlo, digamos, eh, en este caso, sin desgastarlo mucho. Por supuesto que sabemos que, que Warriors no le hace jugar back to back, lo tiene mucho como entre algodones, digamos. Parece que juega hoy, esto es una muy buena noticia, tiene molestias igualmente, seguramente mañana no juegue. Mañana juega otra vez Warriors, en este caso contra Brooklyn. Hoy juegan contra los Knicks, mañana seguramente no juegue Clay, pero hoy sí que juega. Pero en contraposición a todo esto, hay que decir que Di Vincenzo está enfermo y no va a jugar esta noche todo parecía indicar que Di Vincenzo al fin y al cabo está en, estaba en duda hasta hace un rato pero tiene toda la pinta de que no va a jugar, según he leído en, en los últimos minutos. Así que casi que descartado DiVincenzo. Jamichael Green también se enfermó. No sé, uno lo contagió al otro, se ve. Y, y parece que DiVincenzo se enfermó primero. Así que sería el que contagió en este caso a Jamichael Green. Pero Green también está medio engripado y tampoco va a jugar Jamichael en este caso. No Draymond, Jamichael en este caso. Y Andrew Wiggins tampoco juega hoy, lo que se suma a Steph Curry, obviamente. Es complicado, es una enfermería el equipo de Warriors. ¿eh? Es una enfermería el equipo de Warriors, justo, además en el peor momento, justo cuando De Vincenzo venía entrando en ritmo, venía haciéndolo mucho mejor. La verdad, una pena, pero no va a poder estar en el día de hoy. Y seguramente se pierda el partido mañana también, porque si está engripado fuerte, eh, no se va a curar en 24 horas. Y lo de Wiggins ya lo hemos hablado un montón de veces, lo de Wiggins es muy extraño porque no nos dicen nada. Warriors ha tomado mucho esa tesitura últimamente de no saber nosotros bien qué es lo que tienen sus jugadores. Es algo que hemos comentado un montón de veces y con Wiggins lo he comentado también. O sea, no sabemos bien qué es lo que tiene ni cuándo vuelve, no se sabe nada. Decían que lo iban a reevaluar, lo que sea, pero nunca comunican nada fehacientemente. Esto no, sí que no lo entiendo del todo, porque los fanáticos tienen derecho a saber qué pasa con Wiggins, cuándo vuelve, qué molestia tiene. No se sabe nada, no se sabe absolutamente nada. Ya hace como una semana que debería haber vuelto Wiggins. Y siguen estirando hacia adelante la situación. Y seguimos sin saber qué es lo que sucede. Así que, bueno, reitero, los Warriors son una enfermería completamente y varias ausencias. Por otro lado, hay que decir que Eric Bledsoe en China está teniendo números de ensueño. La verdad que la está rompiendo absolutamente toda. 51 puntos para él, 18 rebotes, 8 asistencias en el día de hoy. Tuvo en un partido disputado justamente para los Shanghai Sharks, creo que son, el equipo en el que juega Bleso Una locura, la verdad, como se nota de cualquier jugador que realmente más o menos en la NBA lo hace medio bien. En China Baila la rompe toda, eso pasa muy habitualmente. Pero bueno, la verdad que está jugando francamente muy pero que muy bien. Otra cuestión del día de hoy de ser que la votación al All-Star está eh, ya abierta tengan esto en cuenta, o sea ya pueden ir a votar es cuestión de, de meterse a, a la votación nomás, a, pueden dar ahí en este link, en alguna de las redes sociales de su preferencia, Facebook, Twitter Instagram, lo que sea, buscan ahí la página de NBA van a buscar, en NBA.com directamente también pueden entrar a ese link y votar por sus jugadores favoritos en el próximo All-Star y para finalizar hoy tenemos 5 partidos la verdad que bastante interesante los 5, a primera hora tenemos un equipo de Utah Jazz que viene de perder en el día de ayer, van contra Detroit ideal como para recuperarse de la derrota Fea de ayer, porque fue una derrota fuerte. La verdad, que fue una derrota bastante fuerte contra el equipo de Cleveland. Una derrota muy clara. Hoy es un día como para levantar un poquito la cabeza y volver a realmente demostrar de lo que están hechos los Utah Jazz. Por otra parte, partidazo entre el equipo de Chicago, que sí o sí en algún momento va a tener que, re que recuperarse. Contra unos Miami Heat. Que si le ganan a Chicago, se siguen, digamos, desprendiendo de, de ese lugar. Ch eh, Chicago a día de hoy está 11, si mal no recuerdo. Eh, Miami está octavo son dos equipos que están allí medio con la pelea si gana Miami hoy tiene la oportunidad digamos de sacarle más ventaja todavía a Chicago de hundirlo más todavía de resurgir más todavía a ellos es un lindo partido realmente está en duda si juega o no Jimmy Butler Kyle Lowry no juega esto es importante tengalo en cuenta Lowry no juega Butler está en duda pero igualmente viendo cómo está un equipo y otro igualmente Chicago eh, tendría que tratar de llevarse la victoria, pero Miami está bastante fuerte últimamente. Ha empezado a tomar un pelín de impulso. Lo que decía de Warriors, van contra los New York Knicks, muy lindo partido, a decir verdad, entre ellos dos también. Wizards, por otra parte, va contra el equipo de Phoenix Suns, lindo partido. Con la ausencia de Booker se empareja un montón este partido y se pone de muy buena forma. Y para cerrar la jornada, el equipo de los Memphis Grizzlies van ni más ni menos que contra los Denver Nuggets. Es sin duda el partido de la noche, el puntero del oeste, Memphis Grizzlies, contra el segundo mejor. Equipo del Oeste a día de hoy, al menos en récord, como es Denver Nuggets, Son los dos punteros de la conferencia. Partidazo para no perderse. Hoy la verdad que es un lindo día de NBA. Hay poquitos partidos, pero buenos. La verdad que todos los partidos tienen su condimento por allí. Como para sentarse a verlos. Así que bueno, hasta aquí el video de noticias del día de hoy. Si les gustó, como siempre saben, like, suscripción, campanita. Ayuda de verdad un montonazo. Muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí. Y obviamente nos vemos la próxima.